ha visitado nuevamente Villa Santillán, viene seguido ya, y ahora en este emprendimiento, en este gimnasio. Y la verdad que siempre nos satisface eso, ¿no? La llegada de José Alperovich, porque ha podido ver el trabajo, se ha realmente conmovido con lo que ha podido hacer esta familia casi con sus propias manos. Una alegría de venir a mi casa, ¿no? Una alegría muy grande. Bueno. Estamos en mi gimnasio, estoy acá hace 7 meses. Siempre tuve el sueño de tener mi gimnasio propio y bueno, con la ayuda de mi familia, con mucho sacrificio, lo logramos de a poquito. El gimnasio que lo maneja Dayana, que es la hija del matrimonio, una de las hijas, y que muy de a poquito viene creciendo. Por supuesto, un gimnasio de barrio, un emprendimiento familiar, como decía recién, que tiene que ver con varias cuestiones muy buenas. Por un lado, fomentar el deporte, la actividad física, no solamente para los jóvenes, sino también para la tercera edad. Clase de spinning localizada de glúteos, abdomen y piernas, que se llaman GAP. Estamos haciendo clases de baile, de ritmos en general, todo tipo de ritmo. Y tenemos cinta, por ahí algunas personas mayores que hacen cinta, que no pueden hacer otro tipo de actividad. Pero lo que han hecho ustedes está hermoso. Está hermoso y nos va a ayudar para que crezca mucho y para que funcione bien. En realidad tenemos muchas necesidades, pero lo principal, más que nada, los espejos. Por ahí las chicas se tienen que ver y para corregir la postura, para ver si están bien hechos los ejercicios, o cuando bailamos los pasos, marcarlos bien, qué sé yo. Después necesitamos para body, barras con discos, mancuerna, step. El senador se ha comprometido que de a poco va a ir gestionando y ayudándolos para que puedan, en un lapso de tiempo, ir completando este hermoso gimnasio y este emprendimiento familiar. Estoy muy agradecida porque vino y la pasamos bien y me va a ayudar, así que muy contenta. Ese apoyo de José Alperovich, esa presencia hoy de aquí saludando y abrazando a esta familia, significa también el apoyo tan importante de alguien que ocupa la representación de Tucumán en el Senado de la Nación y que además se preocupa todos los días por el bien de los tucumanos. Así que eso creo que es impagable.